las dos contraindicaciones así más grandes de este tipo de fármacos son contraindicaciones de familia, es decir, todos los fármacos, los cuatro que tenemos disponibles en España, sildenafil, tadalafil, vardenafil, abanafil, tienen más o menos las mismas contraindicaciones, que son, si yo no puedo andar 100 metros porque me ahogo o porque tengo angina de pecho, yo siempre digo a mis pacientes, ¿puedes tomar sildenafil, tadalafil? Pues claro que sí. Lo que no puedes es, lo que tu cardiólogo, tu neumólogo no te va a aconsejar es que tengas sexo, porque la actividad física que conlleva el sexo, si tienes si tú tienes una angina de pecho a mínimos esfuerzos, tú no vas a poder tener relaciones sexuales, pero no por el fármaco, no vas a poder tener relaciones sexuales por el esfuerzo físico que eso conlleva. Y la segunda contraindicación son los nitratos. Los nitratos son un tipo de fármaco, sobre todo antes usaban mucho más los cardiólogos, para la cardiopatía isquémica, ¿no? Para los infartos, para las anginas de pecho. En las películas, cuando alguien tiene un infarto, pues rápidamente, pues eso es un nitrato. Si asocias un nitrato con un inhibidor de fosfodiesterasa 5, estos cuatro que te comento, eso puede producir que tu presión arterial baje muchísimo, ¿de acuerdo? Y esa es otra de las contraindicaciones formales de este tipo de fármacos.